Se ha dicho que José Luis Bustamante es un trabajador intenso y disciplinado, que sus obras suscitan un interés inmediato por su efecto dramático, y que pocos son los artistas que logran unir símbolo y abstracción como él. Será por la elección y la intensidad de los colores, por la expansión y la angulosidad de las formas, o por un acabado técnicamente impecable que Bustamante tiene éxito. José Luis Bustamante nace en la Ciudad de México en 1955. Estudia en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de San Carlos. Ha realizado más de 60 exposiciones individuales en México y el extranjero y participado en importantes colectivas y subastas en Estados Unidos, Europa y América Latina. Con una carrera artística que rebasa los 30 años, Bustamante es un artista altamente reconocido. De su obra han escrito importantes críticos de arte como Raquel Tibol, Berta Taracena, Juan Acha y Carlos Blas Galindo, entre otros. Mi primera exposición individual, digamos que profesionalmente, fue en 1975. A raíz de ahí, bueno, empecé ya a exponer anualmente, pues hasta la fecha, ¿no? Llevo como unas 90 individuales y, bueno, un centenar de colectivas a través de, pues de muchas partes. En 1980 fue ayudante del artista Vladi en la realización de los murales de la Biblioteca Lerdo de Tejada, dependiente de la Secretaría de Hacienda en el Distrito Federal. Una influencia directamente, bueno, viene siendo de la escuela catalana, informalista, dentro de la escuela norteamericana también. Y bueno, hay un pintor que para mí también es muy importante individualmente, es Zhao Guoqi, un chino. Y bueno, de ahí yo vengo, digamos. El trabajo de Bustamante ha sido solicitado para formar parte de acervos nacionales e internacionales, así como de importantes colecciones del continente americano. Raquel Tibol ha señalado que el juego entre fondo y figura en su obra respira una densidad de texturas que el artista alcanza gracias a una técnica con suficientes y variados artificios. Yo pinto diario todo el tiempo y siempre buscando soluciones, siempre buscando nuevas formas de expresión, nuevas ideas por donde realizar mi trabajo, ¿no? O sea, mucha investigación. Y bueno, dentro de lo que uno viene investigando, se va desarrollando toda una temática, todo un simbolismo, y uno va desarrollando, ¿no?, emociones y pensamientos. Y bueno, es todo un conjunto, ¿no?, de ideologías, de temáticas que vengo desarrollando a través de mucho tiempo dentro de la abstracción. Tanto técnicos como emociones pictóricas, en fin, por dónde me voy a ir, qué voy a poner de nuevo. O sea, siempre, ¿no?,
metiéndole más a la pintura.